Hola, bienvenidos. Soy Daniela Mayor y en este vídeo os voy a hablar del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes. El Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes fue elaborado en el seno del Consejo de Europa en 1987. Está inspirado en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, que establece que nadie podrá ser sometido a tortura, ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. El objetivo del convenio es reforzar la protección contra la tortura y otras penas o tratos inhumanos o degradantes a través de mecanismos de carácter preventivo no judiciales. Tiene, por tanto, una naturaleza preventiva, alejándose de las técnicas tradicionales de protección y optando por métodos innovadores como son las visitas. Prevé en el artículo 1 la creación de un Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, encargado de efectuar las visitas que mencionábamos anteriormente. Finalmente, los Estados parte del convenio tienen las siguientes obligaciones. En primer lugar, deben autorizar la visita de todo lugar dependiente de su jurisdicción, donde se encuentren personas privadas de libertad, por una autoridad pública. En segundo lugar, deben cooperar con el Comité con el fin de aplicar el convenio. Respecto al propio Comité, en relación con su creación y composición, el artículo 4 regula lo siguiente. El Comité estará compuesto de un número de miembros igual de las partes. Dichos miembros serán elegidos entre personalidades de elevada moralidad, conocidas por su competencia en materia de derechos humanos o que cuenten con experiencia profesional en los campos que abarca el presente convenio. Por otro lado, no podrá haber más de un nacional del mismo Estado. Finalmente, los miembros intervendrán a título personal, serán independientes e imparciales en el desempeño de sus funciones y estarán disponibles para ejercerlas eficazmente. En relación con la elección y mandato de los miembros del Comité, el artículo 5 dispone que estos serán elegidos por el Comité de Ministros del Consejo de Europa por mayoría absoluta de votos. Sean elegidos por un periodo de cuatro años y podrán ser reelegidos hasta dos veces. El Comité tiene las siguientes obligaciones. Debe mantener confidencialidad respecto de los datos, el informe y las consultas, siendo necesario el consentimiento explícito de la persona interesada para publicar datos de carácter personal. Además, tiene una obligación de secreto, durante y después del mandato, de los hechos e informaciones, de que tengan conocimiento en el desempeño de sus funciones. Finalmente, el Comité tiene una serie de privilegios e inmunidades reconocidos en el artículo 16, que hace una remisión al anexo primero, y son los siguientes inmunidad de detención o arresto, inmunidad ante cualquier jurisdicción, exención de cualquier medida restrictiva de su libertad de movimientos, privilegios en materia aduanera y de control de cambios, documentación inviolable e inmunidad de jurisdicción respecto a sus palabras, escritos u otros actos en el cumplimiento de sus funciones. Respecto a las funciones del comité, encontramos que principalmente tiene la función de efectuar visitas. Estas podrán ser periódicas o consistir en cualquier otra visita que las exijan las circunstancias. Se realizarán por al menos dos miembros del comité y, si fuese necesario, con la asistencia de expertos e intérpretes. Las visitas deberán ser notificadas al Gobierno de la parte interesada del propósito de visita, que deberán proporcionar al comité las facilidades necesarias para el correcto desempeño de su visita. Durante la visita, el comité tiene las siguientes facultades. Podrá entrevistarse sin testigo, ponerse en contacto libremente con cualquier persona y finalmente podrá presentar una comunicación de observaciones a las autoridades competentes. Cabe resaltar que las autoridades competentes podrán presentar objeciones a la visita, en casos excepcionales siempre que sea por alguno de los siguientes motivos. Defensa nacional, seguridad pública, por razón de graves desórdenes, estado de salud de una persona o por motivo de un interrogatorio urgente. Tras cada visita, el Comité deberá presentar un informe relativo a los hechos comprobados y con las recomendaciones que estime necesaria. Otra de sus funciones es la de la obligación de presentar un informe general sobre sus actividades durante cada año, recogido en el artículo 12. Finalmente hablaré sobre unas cuestiones de fondo analizadas por el propio Comité en sus informes. En primer lugar, en relación con la detención por la policía, el Comité da una importancia particular a tres derechos de las personas detenidas por la policía. El derecho de poder informar de su detención a un tercero de su elección, el derecho a tener acceso a un abogado y el derecho a solicitar un examen por un médico de su elección. Son tres garantías fundamentales contra los malos tratos a personas detenidas que deberían aplicarse desde el principio de la privación de libertad. En segundo lugar, la detención en prisión. El comité apunta que los malos tratos pueden revestir múltiples formas. Pueden ser resultado de deficiencias en la organización o insuficiencia de recursos. Aquí el Comité resalta la importancia de la calidad general de la vida en un establecimiento, que depende de las actividades propuestas a los presos y del estado global, de las relaciones entre presos y personal. La última cuestión es la relativa a los servicios sanitarios destinados a las personas privadas de libertad. El bajo nivel de cuidados médicos constituye una situación de riesgo que puede derivar fácilmente en un trato inhumano o degradante. Todas las personas que se encuentren privadas de libertad deben tener acceso a la misma atención médica que la población que se encuentra en libertad. El Comité establece una serie de principios en relación con los servicios sanitarios. En primer lugar, y en referencia al ingreso en prisión, los detenidos deberán tener acceso al personal del servicio de salud del establecimiento y ser visitados lo antes posible por un médico. En segundo lugar, las prisiones deberán contar con consulta ambulatoria y servicio de urgencia. El tercer principio es el del secreto médico y confidencialidad. El cuarto principio es que en caso de huelga de hambre, rechazo de transfusión de sangre, automutilación, testimonio en favor de una causa o interés de participar en investigaciones médicas, la actuación del servicio sanitario debe ser idéntica y con las mismas garantías que el medio libre. En quinto lugar, la medicina social y preventiva reviste especial relevancia al medio carcelario en especial respecto a los enfermos de SIDA o a los detenidos que presenten instintos suicidas. Por último, la necesidad de prestar especial atención a grupos vulnerables, es decir, niños nacidos en prisión, adolescentes, enfermos incurables y detenidos marginados. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención.